cuchillo ha tenido que darle nanito o algo. Se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería, sin una chiquilla, una puñetera chiquilla. Con una puñetera navaja. Ayúdame. ¡Mierda! Otra turba. No nos conviene estar aquí cuando... Tenemos que llegar al tejado, hacer señas a un helicóptero. Vale. Necesitamos ayudarla, han herido. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, mira, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Tendrían que estar aquí. Vale, joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. La tengo. Vuelvo enseguida. Vale, Buser, vamos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. Buser no va a conseguir salir de aquí sin mí. ¡Perdemos! No puede andar lejos. ¡Oh, un momento! ¡Para el motor! Mierda, está viva. Álvarez. Álvarez, ¿eh? Álvarez. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? ¿Han sido los RIP? Leon. Lo hizo... Vamos.
le has dado? Sí, es un genio. Córreme. Voy detrás de ti. Se fue por allí. Vamos. ¿Dónde coño va? Por ahí no hay nada de nada, solo engendros. Bueno, igual me equivocaba y no tiene un trato con Copeland. No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Copeland y por fin le pasa factura. Espera. Para. Joder. Vale, a ver. Espera. Aquí. Es por aquí. Huellas recientes. ¿Y tú dónde? ¡Agáchate! ¡Joder! ¡Vamos! ¿Estás bien, hermano? Sí. Solo es un rasguño. Ese hijo de puta no sabe apuntar. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Boser. Tiene que estar yendo hacia las cataratas. Está perdiendo mucha sangre. No va a llegar. Registrado. Desangrarse es una forma jodida de morir. Es lento, duele un montón. Pero supongo que tú ya lo sabes, ¿no, Leon? Cuando la encontramos, cabronazo. No iba a malgastar una bala, no en ella. Espera, para el carro un momento. ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas, a diferencia de ti, te prometo que será rápido. No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. Leon, verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre desde donde están. ¿Qué crees que se siente? Que te despedacen y te devoren vivo. Creo que va a averiguarlo. Que os den. Adiós, Leon. No, esperad. Vale, no os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. ¡Pero dijiste! Hazlo. No me dejes aquí, tío. Hazlo.
¡Hazlo! ¡Puto mentiroso! ¡Hazlo! Tak va a necesitar algo a cambio. Hiciste lo correcto, tío. No queremos dejar a nadie a los engendros. Ni siquiera un desecho como Leon. Espera. Quiero buscar por aquí, a ver si encuentro algo para arreglarme esto. Vale. Creía que esta noche salíamos de caza, a pillar recompensas para Tucker. Bueno, no se sigue diluviando. No, tío. Necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí, vale. Pero no quiero pasar la noche fuera. Hostias, tengo que ponerme en forma. Voy a ver si podemos aprovechar algo de la moto de Leon. No. ¡Qué putada! ¿Sí? ¡Hijo de puta! Supongo que eso es gasofa, a no ser que te hayas meado. Es una bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi bomba. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al Monte O'Leary. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis es un sitio tan bueno como otro. Sí, vale. ¿Qué te dio Leon? Las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual, creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. Espera, algo bloquea la carretera. Cuidado. Vi algo parecido hace un par de días. Unos RIP cortaron la carretera con un camión. Ayúdame a moverlo. ¿Listo? Sí. ¡Empuja!
venga. Ya casi estamos. Nos acercamos al viejo puesto de Nero. ¡Ya casi estamos! Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta, yo iré adelante. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Hostia, míralos bien. Menuda pandilla de mendrugos. ¿En qué estaban pensando? Oiga, señor general, ¿podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta horda y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. ¿Hueles eso? Ah, Dios mío. Ahí. Venga, sigamos. Espera un segundo. ¿Cuántos Molotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos. Sí. Y una polla. Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Tienes lo que querías. Dick, hermano. Creo que está muerto. Vas a cargarte mi escopeta. Sí. Vale. Bien. Vas a volver a subir. No es culpa tuya que muriera. Déjalo. Si te hubiera sido con Sara, lo único que cambiaría es que también estarías muerto. Déjalo, vale. ¡Oh, mierda! ¡Toma! ¡Tu moto no va a pasar por ahí! Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. ¡Voy! Mantén el faro apuntando hacia ahí.
sirve. ¡Mierda! ¡Más engendros! ¡Otro nido! Ah, ah, ¡sí, lo vuelo! Ah. ¿Cuántos Molotov te quedan? Oh, acabas de usar el último. ¡Mierda! ¿Tienes para hacer más? Sí, sí. No tardo en nada. Apañado. ¡Listo! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! Perfecto. Vamos, sube. Sí, vale, un segundo. Más recompensas. He pensado en lo que has dicho, lo de ir al norte. Es que necesitas salir de aquí, despejarte la cabeza. Por la mañana, entregamos las recompensas y tiramos para allá. Sí, hermano, así me gusta. Tu circo de engendros.
Joder. Está hasta arriba. Tú pasas en moto. Atraes hacia ti a tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Joder. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y seguimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos cuantos. Lo juro por Dios, tienes ganas de morir. Como he dicho, esta noche no. ¡Venga, hijos de la grandísima puta! ¡Vamos, eso es! ¡Estoy aquí, hijos de puta! ¡Estoy aquí mismo! Venga, largaos de aquí, capullos. Sí, eso es. Quedaos ahí y nos llevaremos bien. ¿Podría hacer algo con esto? Venga, vamos, vamos. Vale. Venga. Bien. Más chatarra.
Vale. Aún no. Tengo que entrar en el garaje de Willy. Habrá una bomba de gasolina. Pues date prisa. He pasado al lado de uno de esos... ¿cómo coño los llamas? Las mierdas que montan los RIP. Símbolos. Eso. Y significa que están por aquí.
Sí. Habrá una bomba de gasofa por aquí. Boozer, ¿estás ahí? Ya la tengo. Voy para la autopista. Boozer. Osman. Joder. Aguanta, Osman, ya voy.
¡Mierda! Lo sé. Los oigo. Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! Nosotros aliados. ¡Enseñar el camino, hermano! ¡El camino! Lo verás. ¡No eres de los hallados! ¡El perdido! ¡El camino! ¡Estás perdido! ¡Sufre! 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 Pensé que no lo conseguiríamos. Oye, ¿por qué no esperas aquí y veo si está despejado? Y una mierda. Hay un catre que es mío. Vale, está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí. Vale. Sí. Me acercaré a ese puesto de enero. Seguro que tienen vendas esterilizadas. Espera, no dejes mi moto ahí. No. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl, junto a la puerta. Gracias. Oye, no te lleves mi escopeta. Busser. Vale. Aquí tienes. Gracias, hermano. Me siento desnudo sin ella.